Producto de la inseguridad que se está presentando actualmente en el municipio en delicado estado de salud, se encuentra un comerciante que resultó herido con arma de fuego luego de un atraco en su lugar de trabajo. El hecho se presentó el pasado domingo 20 de noviembre en horas de la noche en zona céntrica del municipio. Se presentó un, un atraco en un restaurante y el propietario de este... Apareció y en la salida de los delincuentes hicieron cuatro disparos y dos le impactaron a señor Álvaro Ríos Álvarez. Está en delicado estado de salud en el, en el hospital San Vicente del municipio de Río Negro. Y la verdad creo que va para otra intervención quirúrgica. Y, y bueno, preocupante el hecho. La verdad es que estos pueblos del oriente son muy sensibles a al tema de la delincuencia. Por eso estamos atentos a reaccionar de manera preventiva, por un lado, pero también en caso de presentarse, como de hecho sucedió, eh, buscar los delincuentes. Fue así como, gracias a información suministrada por la comunidad y las labores de inteligencia de la Policía Nacional, se logró dar captura al presunto responsable del hecho. El día 22 de noviembre, en horas de la mañana, mediante procedimiento cumpliendo orden de allanamiento que concedió Fiscalía Sesional 120 del municipio. En este procedimiento se capturó al señor Norberto Antonio Arena Sánchez, alias Gary. Esta persona era la cabecilla de una especie de estructura criminal que estaba surgiendo aquí en el municipio de Sonsón responsable de los últimos hechos de hurto, tanto a residencias como a personas. Esta persona tenía una medida de aseguramiento, prisión domiciliaria, la cual no estaba cumpliendo. Ya esta persona tenía antecedentes por lesiones personales, hurto calificado y agravado. Se le encontró un arma de fuego. Al igual en esta residencia donde se realizó el procedimiento de saneamiento habían varios menores. Estos menores estaban dedicados al expendio, consumo de estupefacientes y también se estaban dedicando, eh, coordinados por alias Gari, a los hurtos aquí en el municipio de Sonzón. Al sindicato le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario. Entre tanto, la comunidad en general está a la espera de que las medidas que adopte el mandatario local pongan freno a estas situaciones para que regrese la tranquilidad a los habitantes del municipio.